Los ingredientes que necesitaremos son una taza de mayonesa, dos latas de atún en agua, una taza y media de crema, una manzana, dos cubitos de consomé de pollo, pasta de tu preferencia. En esta ocasión yo estoy ocupando de codito. Colocaremos el litro de agua en un recipiente que llevaremos al fuego y agregaremos el consomé de pollo. Esperaremos a que este comience a hervir y se disuelva el consomé para después agregar la pasta. Bien, una vez que comience a hervir y que se disuelven los cubitos de consomé de pollo, vamos a agregar la pasta. Vamos a bajar el fuego y a tapar la olla y vamos a esperar a que se cocine perfectamente y la retiraremos del fuego. Bien, una vez que la pasta está cocinada por completo, lo que vamos a hacer es retirarla del fuego y vamos a quitar los excesos de agua con ayuda de un colador. Dejaremos que se escurra por completo, que no le quede nada de agua, para pasar a nuestros siguientes pasos. Quitaremos el exceso de agua también de las latas de atún. Ya que tenemos la pasta y el atún escurridos, lo que vamos a hacer ahora es pelar nuestra manzana y picarla en pequeños trocitos. En un bol agregaremos la pasta, agregaremos también el atún, la mayonesa, la manzana y la crema. Mezclaremos perfectamente los ingredientes. Una vez que mezclamos todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es refrigerarla, ya que es una pasta que se come fría. Finalmente, así es como nos queda. No te olvides de votar, comentar y suscribirte. Y nos vemos en un próximo tutorial, que yo espero que sea muy pronto. Adiós.